El siniestro se originó pasada las 10 de la noche del miércoles, afectando cientos de mercaderes. Yo, a mí se me quemó el puestecito mío y muchas mercancías que tenía. El negocio es un almacén, y perdió todo, flopa de nuevo, chanclera de todo, y perdió todo el negocio, con dinero también, y perdió todo. Yo estaba así con la mano nada más. Alrededor de 100 establecimientos comerciales que se encontraban en el mercado provisional de La Vega quedaron bajo cenizas. Entonces ya va dos veces, allá en el mercado allá ya se quemó todo a ella. Y aquí también más de 400 mil pesos ahí, el domingo ya compró la mercancía más y se quemó. Y ella tiene 5 hijos, ¿con qué vamos a mantenernos aquí? Porque aquí en República Dominicana, si tú no tienes cédula, es muy difícil que los haitianos haya trabajo. Y nosotros somos extranjeros que vienen a trabajar, a luchar aquí. Entonces, y esa mercancía que se quemó, ¿cómo ella nos va a mantener? Porque nosotros no tenemos un papá aquí. Nosotros tenemos, ella es nuestro papá y nuestra mamá. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan del gobierno ustedes? Ah, que nos ayuda, que nos ayuda. ¿Qué tipo de negocio tenía? Yo vendo ropa y mercancía de Haití para llegar aquí. Nosotros vende, pero ahora, ¿cómo nosotros para devolver cuarto lo que nosotros prestaste? Nosotros perdiste mucho, 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 mucho. Nosotros puede ayudarme también. Ellos son parte de los afectados que se establecieron en este lugar hasta que el gobierno le dé terminación al mercado municipal de La Vega, que hace casi 4 años que sufrió la misma consecuencia. Los años que tienen prometiendo y los pobres pasando trabajo con esta granja que ha puesto de pollera, porque son granjas de pollo que ha puesto, eso es lo que tiene que hablar. Entonces, tú el que cobra cheque, tiene que defender su cheque. ¿Van a cumplir 4 años aquí? 4 años no, vamos como por 10 y comenzamos por 5. Dígame, y prometiendo, cada vez que un problemita viene todo y te prometéis juntos. Curiosamente, el otro incendio que afectó el mercado municipal se registró en medio del proceso electoral del año 2016 y hoy se repite la historia. Que unas cuantas veces el transformador se explotaba y ¿te ves? Y eso fue la corriente. Los funcionarios del gobierno no se hicieron esperar, llegaron al lugar del siniestro en una comisión encabezada por el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín. Así pues, nosotros le aseguramos a los mercaderes que la mano del gobierno a partir del día de hoy estará con ellos. Y ahora vienen y cogen unos gatos y vienen y que apuntan cositas, jiguitas, y vienen antes de domingo y les resuelven con algo. ¿Para qué? Para meternos aquí por 20 años más. Porque ahora si vuelven y se arregla esto, ¿por qué no deciden entre arreglar esto y arreglar aquello? ¿Qué hay que arreglar? Porque esto no es de nosotros. Ahorita vienen y arreglan esto y viene un desalojo, entonces vuelve otro atropello. Mientras que las autoridades evalúan los daños para responderles a los afectados por el fuego.